A 4 décadas de una de las desapariciones más bulladas, el caso ha sido reabierto. Hablamos de Emanuela Orlandi, la joven que desapareció dentro del Vaticano y cuyas teorías van desde la participación de la mafia italiana hasta los propios sacerdotes. Paloma Ávila nos cuenta el reinicio de esta investigación. Il Vaticano riapre il caso Orlandi. Promotore della giustizia vaticana, Alessandro Diddi, ha deciso di riesaminare tutta la documentazione esistente. 40 años debieron pasar para que el Vaticano tomara la decisión. La Santa Sede reabrió el caso de Emanuela Orlandi, la joven de 15 años que desapareció de forma misteriosa dentro de sus propias instalaciones, poniendo contra las cuerdas a la Santa Sede. El Papa Francisco nos dijo solo una frase a mí y a mi madre. Emanuela está en el cielo y también me la repitió. Y yo le dije que todavía esperaba que ella estuviera viva. Y le dije, espero que me ayudes a saber la verdad. Y me repitió, Emanuela está en el cielo. Fue esa la frase que impulsó al hermano de Manuela a seguir en busca de respuestas pese a la negativa de la iglesia. Ya 3 años de cerrado el caso, consiguió que todos los archivos, incluyendo informes y testimonios, vuelvan a ser revisados. Emanuela debe volver a casa. Viva o muerta, debe volver a casa. El papá de Manuela trabajaba para la Casa Papal, razón por la que la familia completa vivía en la Ciudad Vaticana. El 22 de junio de 1983, Emanuela regresaba a casa después de una clase de flauta cuando fue vista por última vez. Desde ahí surgieron varias hipótesis, como la participación de la mafia italiana, grupos terroristas o el encubrimiento de un nuevo escándalo sexual dentro de la iglesia. Quiero expresar mi más sentida unidad con la familia Orlandi, la cual está devastada por la desaparición de su hija de 15 años, Emanuela. Desde el 22 de junio no ha vuelto a casa. Comparto la ansiedad y angustia de sus padres. Emanuela Orlandi. Pese a las palabras del Papa Juan Pablo II, de Manuela nunca más se supo. Su caso impactó de tal manera que incluso inspiró la creación de una serie en Netflix llamada La Chica del Vaticano. En 4 episodios, el documental explora las diferentes teorías que surgieron en torno a la desaparición de la joven y que habrían motivado a la reapertura del caso. Uno de los más polémicos en la historia, el Vaticano.